Hola yoguis, mi nombre es Jelly Staley, soy una instructora de bebé. Una instructora. Hola mis yoguis, mi nombre es Jelly Staley, soy una instructora de vinyasa y meditación. Y hoy les quiero compartir un pequeño, corto, pero jugoso video donde vamos a practicar yoga restaurativa. Vamos a hacer un poquito de pranayama y una meditación al final. Es para esos días donde sentimos a veces que los niveles de estrés o los niveles de ansiedad están un poquito más elevados de lo común. Entonces espero que este video les sirva regresar a su balance interno para que se sientan un poco más calmados, un poco más tranquilos y relajados. Sin más, vamos a comenzar de una vez. Vamos a hacer el pranayama, que es regular la respiración, y lo que vamos a hacer hoy es activar la parte derecha de la respiración, que esa es la parte del cuerpo donde venimos para enfriarnos, para relajarnos, y ayuda muchísimo a calmar el sistema nervioso y también ayuda a manejar el estrés, a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Vamos a voltear ambas palmas y vamos a descansar la izquierda tocando el dedo índice y el pulgar. Eso es un mudra que nos ayuda a mantener la concentración. Y con la mano derecha vamos a venir a lo que llaman a la pranayama. Vamos a utilizar el dedo gordo para suavemente bloquear la nariz derecha. Y vamos a utilizar el dedo del anillo para cerrar el izquierdo, ¿ok? Ahora, el dedo índice y el medio, por lo general, se utilizan trayéndolos hacia la palma centro, pero a mí me gusta mantenerla tocando suavemente el espacio entre las cejas. Puedes escoger una u otra. A mí me gusta esta porque este es el chakra del tercer ojo, de la intuición, entonces llama un poquito más a la calma. Cuando estés lista, vamos a hacer un ciclo de 4 segundos para inhalar y 4 segundos para exhalar. Entonces empecemos y vamos a colocar el dedo índice y el dedo medio en el espacio entre las cejas. Y toma una inhalación profunda por ambos. Y exhala. Una respiración más profunda por ambas y exhala. Ahora lentamente cierra la nariz en la parte izquierda y respira, inhala por 1, 2, 3 y 4. Cierra la derecha, abre la izquierda, exhala por la izquierda por 4, 3, 2 y 1. Cierra la izquierda, inhala por la derecha por 1, 2, 3 y 4. Cierra la derecha, abre la izquierda, exhala por 4, 3, 2 y 1. Cierra la izquierda, abre la derecha, inhala por 1, 2, 3 y 4. Cierra la derecha, abre la izquierda, exhala por 4, 3, 2 y 1. Cierra la izquierda, abre la derecha, inhala por 1, 2, 3 y 4. Cierra la derecha, abre la izquierda, exhala por 4, 3, 2 y 1. Continúa este ritmo, inhalando siempre por la derecha por 4 segundos. Y exhalando por la izquierda por 4 segundos. Tres rondas más. Deja que el cuerpo se relaje, relaja la quijada, relaja la cara. Relajando los hombros, las piernas. Un
Una más. Y en la última, cierra la izquierda, inhala por la derecha. Mantén la izquierda cerrada y exhala por la derecha. Deja caer la mano y lentamente respira. Suavemente abre los ojos. Excelente. Vamos a utilizar para este tipo de práctica dos bloques o ladrillos. Vamos a utilizarlos, los puedes utilizar en diferentes niveles. La idea es que vamos a venir, nos acostamos en la espalda para poder abrir aún más la caja torácica y agregar ese extra espacio para añadir más aire a los pulmones. Puedes intentar los niveles, este es el medio y el alto, o puedes intentar el nivel bajo y el nivel medio, ¿ok? La idea es mantener el bloque del medio en la parte media de la espalda. Entonces venimos aquí, dobla las rodillas, mantén los pies en el piso, manténlos del mismo ancho de las caderas. En la medida que te vas acostando, vas a mantener el bloque en la parte media de la espalda y el bloque superior es para descansar la cabeza y permite así abrir un poco más las costillas, abrir un poco más el acceso del aire hacia los pulmones. Estamos tratando de abrir la parte anterior del pecho aquí, sobre todo los pectorales. Las manos las puedes mantener hacia un lado o las puedes descansar hacia atrás. Escoge la que más se sienta cómoda en el cuerpo. Las piernas las puedes también estirar si es algo que se siente más cómodo. O puedes venir a la postura de la Varakonasana, que venimos aquí a tocar los talones, dejamos caer las rodillas hacia un lado para permitir las caderas, una rotación externa en las caderas. También estirando la parte interna de los muslos. Lo que quiero es que te concentres aquí y notes la resistencia que el cuerpo pueda sentir en esta postura y permitas que la respiración relaje esa tensión. La idea es relajarnos y dejar que el cuerpo llegue a sentirse más cómodo en esta postura. Estaremos aquí por 30 segundos, así que si deseas cerrar los ojos, es una opción. Mantén la respiración fluida, profunda y lenta. Dos respiraciones más. Si tienes las manos hacia un lado, poco a poco tráelas hacia adelante. Si tienes las piernas estiradas o las rodillas abiertas, suavemente cierra las rodillas una a la otra. Y nos vamos a rodar a la izquierda o a la derecha para eliminar los bloques de la espalda. Mantén un bloque a la mano y ven de nuevo a tu espalda y vamos a venir a la postura del puente apoyado. La idea es elevar las caderas y colocar el bloque en el sacro. A mí me gusta hacer esta postura con el nivel del bloque muy bajo porque la idea es que se sienta restaurativo, se sienta que el cuerpo no esté trabajando mucho, sino que más bien estemos nutriendo el sistema nervioso para relajar los sentidos. Así que esta es una postura que deba sentirse cómoda. Puedes mantener las manos cerca de las caderas, una en el pecho y una en el abdomen para observar la respiración. Nuevamente, si se desea relajar los hombros, puedes traer las manos arriba de la cabeza. Escoge una variante que te haga sentir más cómoda o cómodo
Y continúa con tus ojos cerrados y observa la respiración, observa las sensaciones de la postura en el cuerpo. Simplemente 30 segundos para dejarnos llegar a este estado de relajación. Suavemente levantamos las caderas para remover el bloque y después traemos las rodillas hacia el pecho para darnos un abrazo en la medida que traemos los brazos alrededor de las rodillas o detrás de las rodillas. Puedes descansar un pie encima del otro. Asegúrate que la parte inferior de la columna esté apoyada en la esterilla y sientas suavemente el peso de tu cuerpo en lo que te meces. Suavemente de lado a lado, 30 segundos aquí, relajando el cuello, los hombros, la quijada. Luego deja caer todo hacia la derecha y ven. Y te levantas para venir a la postura del niño. Ahora en la postura del niño vamos a hacer una variante para estirar también los brazos. Vamos a colocar los dos bloques del mismo ancho de los hombros y vamos a traer el antebrazo por encima de los bloques. Vamos a abrir las rodillas del mismo ancho de tu esterilla y vas a tocar la punta de los dedos del pie y traer las caderas hacia los talones. Si esto se hace un poco difícil, puedes colocar una cobija detrás de las rodillas para darte un poquito más de apoyo. Una vez estemos en esta posición, como dije, traemos el antebrazo, o sea que el codo va a apuntar hacia al frente de los bloques. Y aquí vamos a tocar las palmas y dejamos caer la cabeza entre los bloques en la medida que trae las palmas hacia arriba y atrás. Nos quedamos aquí por unos 30 segundos, sintiendo la respiración. Sintiendo el estiramiento en los hombros, las caderas, relajando cualquier tensión en el cuerpo. Date permiso para sentirte un poco más calmado, un poco más céntrico. Disfrutando del silencio y de la quietud y la serenidad de la práctica. Al inhalar, presiona los antebrazos contra el bloque para levantar poco a poco el pecho y la cabeza. Y vamos ahora a venir a la siguiente postura, en nuestra última postura de la práctica. Coloca los bloques hacia un lado. Y aquí nos vamos a utilizar la pared. Así que si estás lejos de una pared, tómate tu tiempo para venir cerca de una pared. Una vez que estés cerca de la pared, vamos a venir y te sientas tal como yo estoy aquí y vamos a levantar las piernas y descansarlas contra la pared. Vas a tener que mecerte tal vez de lado a lado. La idea es traer las caderas, traer los glúteos o el que presionen contra la pared. Una vez que estemos aquí, deja caer las piernas en la pared. Deja que las piernas estén del mismo ancho de las caderas. Y pues posiciona los pies en cualquier variante que se sientan cómodas. La idea es contrarrestar la fluidez
de las piernas en el lado opuesto para darle a las piernas un proceso aquí para relajar las manos en cualquier variante que se sienta cómoda para ti. Un minuto completo cerrando los ojos, conectando con tu respiración. Observa cuando la mente se distrae y apenas te des cuenta de la distracción o de cualquier preocupación, simplemente regresa tu atención a la respiración, al cuerpo, en la medida que te sientes aquí, en esta postura súper relajante para el sistema nervioso. Observa la tendencia a apurarnos para entrar al siguiente paso. Calma. Ve lento. Tres respiraciones más. Al exhalar, dobla las rodillas nuevamente hacia el pecho y vamos a rodar hacia un lado para venir a nuestra meditación. Así que si deseas quedarte cerca de la pared para utilizarla, para apoyar la espalda, totalmente válido. De hecho, eso es lo que yo voy a hacer. Cruza las piernas. Asegúrate que la espalda esté elongada, la coronilla de la cabeza hacia arriba, los hombros relajados, descansando las palmas en algún lugar en tu pierna. Cierra los ojos y empieza a observar el cuerpo, sin juicio alguno, simplemente observar. Observa tu respiración. Los efectos en el pecho y en el abdomen, en lo que respiras. Dejando que el cuerpo se relaje con cada respiración. Manteniendo tu enfoque en el momento presente, observando la práctica en el cuerpo. Daré un momento de silencio para que puedas conectar con tu yo interno. Un momento de silencio para que permitas tu organismo sentir la relajación profunda de la práctica. Suavemente comienzo a mover tus dedos, moviendo la cabeza de lado a lado. Profundiza tu respiración y regresa tu enfoque al momento presente aún más. Trae las palmas juntas frente al corazón y deja caer la cabeza hacia adelante para cerrar nuestra práctica. Recuerda que este tiempo no es un tiempo perdido, el tiempo para
Este tipo de práctica es todo lo contrario, nos da un poder para poder sentirnos nuevamente lo mejor que podamos llegar a sentir, conectarnos con nuestro yo, conectarnos con nuestra mejor versión de nosotros mismos. Un momento de calma, de paz, para reconectar y reenergetizarnos. Muchísimas gracias por compartir esta práctica conmigo. Espero que sea de muchísima ayuda en esos momentos y días que te encuentres o te sientas un poco fuera de ti mismo, un poco angustiado, un poco preocupado, un poco estresado. Sin más por ahora, les deseo a todos un muy bello y feliz día. Recuerden que me pueden contactar por mi página web yogajelly.com o también por mis medios sociales en Instagram, Facebook y obviamente aquí por YouTube. No olvides suscribirte para que podamos seguir compartiendo prácticas juntas virtual. En la medida que añada más videos a mi canal, recibirás las notificaciones. Se les quiere mucho. Namaste.